suscríbase, dele like y toque la campanita. Y así llegaron a nuestra vida Mandy, Federico y Tommy, nuestras queridas ardillitas. Llegaron muy chiquititas, con garrapatas, desnutridas, pero adorables. Lo primero fue pasar a buscar el antipulgas. La leche de gato, que es la que toman. Esta siempre les cayó muy bien. El Pedialiti, que lo mezclábamos con la leche para combatir la desnutrición. Una inyectadora que nos serviría como tetero los primeros días. Debo confesar que los primeros días fueron muy difíciles. Claro, tenían que acostumbrarse a un nuevo método diferente a la leche materna de su madre. Si te está gustando este video, suscríbete. Pero finalmente lo logramos y se fueron acostumbrando poco a poco. Cuando se llenaban, se quedaban dormiditas. Miren qué chiquititas llegaron. Eran una ternura. Esto fue de madrugada. Al principio nos despertábamos los dos para darles de comer. Pero después nos venció el cansancio y pusimos un horario para cada uno. Aquí ya pueden ver cómo agarraba con sus manitas la inyectadora. Y comenzaban ya a estar más cómodas para comer. Ya empezaban a recuperarse y a jugar entre ellas. Algo importante que debe saber todo aquel que quiera cuidar a una bebé ardilla es que después de cada comida deben tomar un algodoncito con agua tibia y estimularle sus partes para que puedan hacer pipí y pupú. Esto hasta que se acostumbren por sí solos a ir al baño. Este es el horario del que les hablaba, aunque aquí ya habíamos quitado el de la madrugada. Mi escritorio fue el primer centro de operaciones. Luego tuvimos que mudarlo al comedor de la casa. La leche, como cualquier bebé, siempre tiene que estar tibiecita. Aquí estábamos probando estos teteros a ver si les gustaban más. Pero a veces se desesperaban y se atragantaban.
Cuando veas que le sale leche por la nariz, hay que ajustar el tetero para que tomen la leche lentamente y no les haga daño. Hay que mantenerlas calentitas. Esta era Mandy, nuestra princesita. Pero tuvo unas complicaciones de taquicardia y lamentablemente Néstor la consiguió muerta al tercer día junto a sus hermanitos. Nos sentimos súper tristes por no haberla podido salvar. Y es así como nos quedamos con Federico y Tommy, muy preocupados por poderlo sacar adelante. Compramos cualquier cantidad de accesorios para poder hacerlos tomar su leche mejor. Mira qué chiquititos, con sus ojitos cerrados, ya que las ardillas abren sus ojos entre la quinta y sexta semana de nacidos. Néstor se volvió todo un experto, todo un papá ardilla. Sobre todo porque tenía mucho más paciencia que yo. ¿Verdad, Néstor? Cuéntanos un poco de tu experiencia con las ardillitas. Fue más que una experiencia, fue un sueño hecho realidad. Siempre había deseado tener una ardilla y ese sentimiento creció aquí, en Orlando, donde las ves por todas partes. Son ágiles, divertidas, curiosas, traviesas, amigables. Las llamas y aún sin conocerte, se detienen para mirarte. La gente dirá que estoy loco hablando con las ardillas. Yo había tenido hámster, pero nada que ver con las ardillas. Son totalmente diferentes. La experiencia fue una tesis de grado, el curso completo desde bebés casi recién nacido hasta unas adolescentes rebeldes, curiosas y sobre todo, muy amigables y cariñosas. A diferencia de un bebé humano que viene sin instrucciones, Lía escudriñó internet en búsqueda de toda la información posible de las ardillas. Son mamíferos, roedores, así que toman leche. ¿Pero qué leche? Yo les hubiera dado leche de vaca y de seguro las hubiera enfermado. Como mostró Lía, nos apertrechamos de todo lo necesario para comenzar esa aventura y regresaríamos a los tiempos de papá. Cada 3 horas había que darles el tetero, como hiciste con tu hijo humano, preparar la leche, la temperatura, sacarlos de las cunas, limpiarlos, sacarles los gases y estimularlos en sus ínteres. La confianza fue inmediata, aún sin podernos ver, sentirían el cuidado y cariño con que se las trataba. Entre nosotros crecía una química muy especial. Aquí le estaba dando Pedialyte a Tommy, porque a veces mientras esperaban su tetero, yo les daba un poco para calmarlos, sobre todo al principio, que era cuando estaban más desnutridos. Estas ardillitas nos cambiaron la vida a Néstor y a mí, porque además de ser súper dulces, son el animal más inteligente que yo he conocido en mi vida. Y mira que he tenido perros, gatos, tortuguitas, pájaros, peces y cualquier animal que se les ocurra. Y ninguno supera la inteligencia de las ardillas. De verdad que nos quedamos impresionados. Son tan inteligentes que los investigadores creen que las ardillas son capaces de comprobar el peso de los frutos secos haciendo un determinado movimiento de cabeza. Y con sus patas finas comprueban el estado de la cáscara. Con excelente precisión analizan cada una de sus nueces. Nuestro comedor era la casa de las ardillas. Aquí teníamos sus algodoncitos, sus teteritos, su baño. Esta fue su primera casita. Estaba preparando aquí área de juegos. Aquí, mientras trataba de agarrar la inyectadora para tomar su leche, unía sus manitos de tal forma que yo decía que estaba rezando para que yo le diera más leche.
y de verdad ponía sus manitos pegaditas y era como cualquier humano rezando. Les creamos muchas áreas de descanso para que después que comieran estuvieran tranquilas. Aquí Federico estaba con ganas de dormir. Mira cómo va a bostezar. Importante. Los bebés recién nacidos de las ratas al parecer son igualitos al de las ardillas, pero se diferencian en el color de sus uñas. Las de las ratas son blancas y las de las ardillas son negras, así que no te equivoques si te consigues una. Estas cobijitas moradas se convirtieron en sus mantitas preferidas. Mientras tomaban su leche, teníamos que arroparlas con sus mantitas y mantenerlas calentitas. Federico y Tommy son muy revoltosos. Mientras una tomaba su leche, la otra se escapaba. Ya empezaban a estar igual que un bebé cuando empieza a gatear. A veces se acostaban tranquilitas a tomarse su tetero. Ya se acabó. Se acabó. Aquí ya comenzaban a ver un poquito y estaban muy curiosas de dónde estaban y cómo se podían salir. Y comenzaron a pararse en sus dos patitas para tomar su leche de vez en cuando. Pero aquí me daba miedo porque estaban aún muy chiquitas. Pero eran muy cómicas. Y siempre le poníamos música de bebé para que estuvieran relajadas. Esta fue una de sus primeras casitas. Les compramos dos igualitas para cada uno. Y al final, Tommy y Federico dormían juntos en la misma casita. Eso porque necesitan darse calor mientras están pequeños. Cuando me tocaba despertarlos para que comieran, era complicadísimo sacarlas de esta primera casita. A uno lo dejaba en el área de baño,
mientras trataba de sacar al otro de la casita. Le ponía la inyectadora para que empezara a tomar su leche y así poderlo sacar. Si te está gustando este video, suscríbete. Yo trataba de ponerlos siempre lo más cómodos posibles para tomar su tetero. Entre más veían, más curiosos se ponían. Cada día estaban más revoltosos. Se escapaban. Había que buscarlos, ponerlos en un área mientras le dábamos el tetero al otro. Y luego para dormir se iban a meter en su casita. Ahí se metían los dos, apurruñaditos. Entraba uno primero y después el otro. Ya sus colitas se empezaban a ver preciosas. Aquí ya abrieron sus ojitos. Uf, cuando abrieron los ojitos, se volvieron tremendísimos. Y si no, miren a Tommy quitándole la leche a Néstor. Se le encaramaba por todos lados. Claro, y como Néstor era más consentidor, eran más tremendos con él. Otra cosa era que teníamos que lavar todos los días las mantitas, la casita o cualquier área que hubieran ensuciado, porque no les gustaba estar en los sitios sucios o que olieran un poco mal. Eran muy exquisitas en ese sentido. Con sus ojitos ya abiertos, la curiosidad era increíble. Ahora sí se nos encaramaban por todos lados. Tenían unos ojitos preciosos. Miren qué bello. Miren esa cola. Son súper dulces. Este es Federico inspeccionando su baño. Se monta arriba de él. Aunque lo que estaba buscando era saltar desde ahí hacia afuera. Y así eran sus días. Comer,
dormir, ir al baño y jugar. ¿Sabían que las ardillas pueden saltar 10 veces la longitud de su cuerpo y girar sus tobillos 180 grados para mirar en cualquier dirección? También tienen una visión excelente. Y hablando de saltos, este fue el primer salto de Tommy. Ahí supe que necesitábamos urgente una jaula. Tenían muchos juguetitos para ejercitarse. Bolitas de colores para incentivarle la vista. Y este que tenía sonido y les encantaba. Aquí estábamos teniendo una sesión de fotos por primera vez para que vieran sus ojitos. Antes de darles sus teteros, yo siempre los bañaba con toallitas húmedas. Los secaba bien, los ponía calientito y les daba su tetero. También los peinaba con un cepillo suave de diente. Y por supuesto, luego caían rendidos. Actúan como cualquier bebé recién nacido. Miren qué sabroso se tomaba ya su leche. Y decidimos hacerle estas casitas para cada uno. Una para Federico y una para Tommy. Así cada uno dormiría en su casita. Obviamente con sus mantitas moradas. También les compramos unos chalequitos de colores, pero no le duraron ni un minuto. Y llegó el gran día, a comer sólidos. Les pusimos brócolis, pepino y espinacas. El primero que se aventuró fue Federico con la espinaca y le encantó. Y mientras Tommy lo que hacía era jugar y ver cómo escaparse. Hasta que decidió venir a ver qué era lo que estaba comiendo Federico y entonces fue que se aventuró a comer él también.
pero al parecer se le quedó atragantado un pedacito de espinaca. Y Federico parecía que lo estaba ayudando. Después pude notar que Tommy no se sentía nada bien. Y me tocó consentirlo un poco. Y fue cuando me di cuenta que estaba chupándose su dedo. Y si no me creen, fíjense ustedes mismos bien. Miren. Mírenlo de cerquita. ¿No se está chupando el dedo? Es una cuchura. Y los sonidos que hace de bebecito son para comérselo. Aquí está durmiendo plácidamente. Luego de eso, ambos se dormían después de su tetero sobre mí. O encima de Néstor. La casa era un caos. Por todos lados estaban todas las cosas de las ardillas. No pueden tomar tanto. Toma. Mi chiquita loca. ¿A dónde vas? ¿Dónde va, chiquita linda? ¿Dónde va la chiquita linda que hay que peinarla? Te voy a meter aquí adentro. Aquí jugando con ella, se metió dentro de mi suéter y después no podía sacarla. Este es Federico. Hola, Fede. Federico, tetero más grande, más comida. Te vas con el primo Alberto, qué chévere. ¿Dormí? ¿Quieres irte a dormir o no? Qué lindo ese muchachito. Toma, ya te voy a tomar un poquito más de leche, pues. La única manera de tenerlos a los dos juntitos. Mira cómo Tommy se arrima para que lo tape con su mantita morada. Y después de comer, a dormir. Tommy feliz disfrutando de su casita. Aquí, en la hora del baño de polvo, les encantaba su baño mientras el otro lo observa. Esta fue la primera vez que tomaron agua de su bebedero. Los bebederos son los típicos que le compran a los conejos. Aquí ya estaban indomables.
se nos escapaban a cada rato. Ya no paraban de saltar de un lado a otro, típico de las ardillas. Eso demostraba que ya estaban muy bien, lo cual nos hacía sentir muy felices. Si fuera por nosotros, aún estarían en la casa saltando de un lado para otro, porque nos queríamos quedar con ellas, pero sabíamos que necesitaban regresar a su hábitat. Esos ojitos tiernos. ¿Y quién tiene una cola hermosa ya? Ya. Y no nos quedó más remedio que improvisar una jaula con mi escritorio volteado y rodeado de una malla con tubos de goma alrededor. Esto provisional mientras se las llevábamos a Alberto. Aquí les puse su área de baño, sus casitas para dormir y hasta grama artificial les pusimos. Otra área para ponerle su comida. Y mira, este Federico que ya se había salido de su casita. Se acababan de despertar. Les habíamos comprado muchos juguetes. Aquí sigue Federico investigando toda la jaula, viendo todas las cositas que les habíamos colocado y además observando a ver por dónde se podía salir. Aquí entra a chismearle a Tommy de la nueva jaula. Y entonces Tommy se asoma y ve que su mantita está afuera y trata de meterla. Como siempre, Federico es el primero que sale a comer. Y vemos atrás que sale Tommy de la casita bostezando. En esta jaula ya se sentían más libres, andaban por todos lados, entraban y salían de sus casitas, comían, jugaban.
se encaramaban por la malla. Y la jaula era tan grande que hasta yo entraba para darle sus teteros dentro de la jaula. Me sentaba en la orilla y ahí les daba de comer y jugaba con ellas. Mira qué bellas estaban aquí, ya estaban súper gorditas. Cada día que pasaba se ponían más lindas y más revoltosas también. Definitivamente, estos videos son el recuerdo más bonito que tenemos. Aquí le estaba dando el tetero a Federico mientras Tommy saltaba de un lado para otro. Hasta que vino y se me encaramó. Para fastidiar a Federico mientras tomaba su tetero. Aquí colocaba una almohada y ahí los ponía para darle sus teteritos. Pero cuando uno tomaba tetero, el otro se me encaramaba. Aquí cuando le tocaba a Tommy, le puse su tetero y lo bajé para darle de comer a él. Y entonces ahora era el turno de Federico encaramarse. Me hacía mucha cosquilla. Se paseaba por detrás de mí y con la cola me hacía cosquilla. Y les encantaba mi pelo. Se ponían a jugar con él como si fuera un nido. Aquí ya estaban súper gorditos. Y sobre todo este que acababa de comer. Desde las alturas chequeaba todo el área que le rodeaba. A ver qué había por aquí, qué había por allá. Y seguía haciéndome cosquilla. Ahí se quedó un buen rato jugando con mi pelo. Mira, mira cómo me agarraba el pelo. Y se metía dentro del pelo. Estaba buscando cómo meterse en el pelo para quedarse dormido. Dijo, encontré mi nido. No saben cómo me hacen falta. Pero definitivamente se necesita una casa con patio como para hacerles un área grande a ellos para poderlos tener. Porque dentro de una casa es imposible.
Aquí me dio hasta un besito. Eran muy locas y revoltosas. Y ahí estuvo un buen rato jugando con mi pelo. Le encantaba estar ahí. Y yo, por supuesto, súper feliz. La idea de esta jaula era que comenzaran a ejercitarse y a través de la malla saltaban de un lado para otro. Este era el momento en que se posaban ahí a esperar que las sacáramos para darle sus teteros. Aquí ya estaban grandecitos, mira las colas qué preciosas. Ponían caras de niños buenos para que lo sacaran. Para que se calienten un poquito. Más grandes y más difíciles de controlar, pero seguían siendo unos bebés. Prepararlas para darle su tetero podía resultar una tarea de malabarista. La naturaleza es sabia y los seres vivos vienen con la programación necesaria. Reconocen a la madre o a la comida. Con sus manos hacen los movimientos típicos de los mamíferos, empujando el pecho de la madre para ayudar la salida de la leche. Este es Federico, mira. Federico. Ya el hermano tomó, que estaba llorando, que tenía frío. Toma, toma. Lo que pasa es que los teteros, cuando ellos chupan, pues se succiona el aire y les es difícil, hay que uno sacarles. Volverle a hacer, quitarle el vacío y para que vuelva a salir la lechita. Finalmente tuvimos que tomar la triste decisión de llevárselas al primo Alberto a Miami, porque cuando fuimos a renovar el contrato de nuestra casita, descubrí que estaba totalmente prohibido tener ardillas aquí. Así que para evitar problemas y como estaban aún muy pequeñitas como para devolverlas a su hábitat, era lo mejor. Les hacía falta entrenamiento y crecer un poco más. Crecían con rapidez, pero no dejaban de ser unos bebés. El tetero, y en especial ese momento en que se lo dábamos, era un momento de mutuo compartir. Los dos juntitos, cobijados con mis manos. Uno tomaba su leche mientras el otro esperaba acurrucado. Y de vez en cuando salía para ver cuánto le faltaba al hermano. Están peleando los dos por el mismo tetero. Ya va. Y en muchas ocasiones después de esta rutina, ambos quedaban dormidos sobre nosotros, cobijados con nuestras manos
y con su mantita morada. Manzanas. Las manzanas les encantaban. Eran su fruta favorita, definitivamente. Era un placer verlas disfrutarla. Pero recuerden que las ardillas no deben comer frutas todos los días, ya que contienen mucha azúcar y mucha azúcar les hace daño. Nosotros se las dábamos solamente una vez a la semana. Quizás ustedes se preguntan, ¿por qué dejamos tan largas las tomas? Es que nosotros queríamos hacer un video en donde recopiláramos todas esas imágenes que vivimos con ellas. No paraban de crecer, estaban más grandes, su pelaje era más abundante y esponjoso, y la cola cada día era más frondosa y se ponía más bonita. Pero como buenos padres veíamos a nuestros bebés más autosuficientes, pero la realidad sí, estaban más grandes, pero todavía eran torpes, inexpertos, pero muy curiosos. Y es lo que los hacía explorar el pequeño mundo de su alrededor. Parte de ese explorar era probar la comida sólida que ya se les estaba dando. Manzana, brócoli, maíz, espinaca, que alternaban jugando con las pelotas de colores, de sonidos que tenían a su alcance, escaleras y demás juguetes que o por sus sonidos o colores los mantenían entretenidos. Les compramos una cómoda y hermosa mesa para su comida. Esa tenía una mazorca fija para que ellos fueran desgranándola. Ley de vida es dejar ir a los hijos, pero no somos ardillas y el no saber qué les esperaba fuera, si podrían defenderse y escapar de los depredadores, si conseguirían comida. Eran muchas dudas que nos ponían el corazón chiquitito.
nos volvimos unos expertos. Aquí ya yo les daba a los dos a la vez. Era muy tierno verlos tomar sus teteritos. Néstor y yo los disfrutábamos al máximo. Aunque después que abrieron sus ojos, se volvieron unos revoltosos. Me tenían loca. Pero lo que nunca imaginamos era que los íbamos a extrañar tanto. De vez en cuando se echaban sus agarradas como buenos hermanos. Lo cierto es que entre las cosas que leí, decía que no era recomendable tener a dos machos juntos en una jaula, aunque Federico y Tommy en realidad convivían muy bien. Y estoy segura que aunque ya son libres, seguro se mantienen juntos. Aquí pillamos a Federico comiendo maíz. Y Tommy con su palito de manzana. Esta escalera que le compramos les encantaba. Se la pasaban jugando ahí todo el día. Y además los palitos eran comestibles. Entonces aprovechaban de afilar sus dientes ahí. Ya que una característica de las ardillas es que sus dientes no paran de crecer. Por eso es que ellas están constantemente afilándolas, limándolas. Les compramos mucha comida para que se llevaran a su nueva casita. Aquí los tuvimos los últimos días antes de su viaje a Miami. Algo muy curioso es que al final cada uno de ellos dormía en su casita. Federico en su casita que decía Federico y Tommy en su casita que decía Tommy. ¿Cómo sabíamos quién era cuál? Porque tenían una manchita diferente en la nariz y por eso sabíamos distinguirlos. Este comedor de camping era perfecto para colocarle su comida, su agua y sus mazorcas. Federico, cuando se veía en un sitio nuevo, se ponía cauteloso. Pero fíjense, Tommy ahora va a acercarse a su casita y ve como hacia arriba, como si leyera su nombre y entonces entra a la casita. ¿Se dieron cuenta? Por eso yo sí creo en la inteligencia de las ardillas.
¿Verdad, Tommy? Y ahora recoge su mantita para irse a dormir. Aquí Néstor les estaba dando su último bañito para que se fueran bien limpias y olorosas. Aunque las ardillas son muy limpias. Además de los baños de lengua, toman baños de polvo. Por eso compramos ese baño con un polvo que parecía talco y olía rico. A pesar de su comportamiento enérgico y aparentemente juguetón, la mayoría de las ardillas se la pasan durmiendo un 60% al día, lo que significa que duermen como 15 horas cada día. Mira cómo le gusta el maíz. La dieta de las ardillas está basada en semillas, frutos secos, vegetales y fruta. Pero ya saben que la fruta solamente una vez a la semana, ya que tiene mucho azúcar y les puede hacer daño. También pueden consumir pequeños animales como gusanos o grillos. Pero aquí seguíamos consintiéndolo, dándole su leche. Les encantaba que le diéramos sus teteritos. Aunque ya estaban comiendo sólidos, vegetales y frutas, seguían pidiendo su tetero. Y nosotros éramos los más felices cuando nos tocaba darle su tetero. Nos costó mucho separarnos de ellos. Mira a mis pequeñitos dormidos sobre mí. Cuando se dormían parecían unos angelitos. Estas fueron nuestras fotos familiares de despedida. Son las 4 de la mañana y nos dirigimos a dejar a los niños en casa de Alberto. Las 4 horas de camino fueron dormidos tranquilitos. Hicimos una parada, les dimos tetero y se volvieron a dormir. Ya va, que estoy grabando la nueva casita de los niños y su nuevo hermanito.
Aquí Alberto nos contaba todo lo que le iba a poner para entrenarlas. Les puso unos troncos, otras escaleras, les creó todo un ambiente perfecto. La manzana es prima, el brócoli es el campo. Aquí mis pobres ardillitas estaban asustadas. Claro, entre los ladridos del perro y ver que estaban en un sitio nuevo, era lógico que se asustaran. La parte más difícil fue despedirnos de ellas. Yo lloré como una loca, aunque me daba pena con Alberto, pero era inevitable. Y nos tocó este atardecer espectacular de regreso a casa. Esta fue la primera foto que recibimos de Alberto. Y miren todo lo que les puso en su jaula. Troncos, espacios para que estuvieran jugando, escaleras, cualquier cantidad de cosas para que aprendieran a defenderse cuando regresaran a su hábitat. En este video supe que ya estaban listas para regresar a su hábitat. Aquí ya podíamos ver unas ardillas grandes, hermosas. Habían crecido y estaban realmente listas para regresar a su hábitat. Aunque previo a su huida final, se escaparon varias veces, pero regresaban por comida, hasta que finalmente Alberto decidió soltarlas. Pero eran tan inteligentes que Alberto cerraba la jaula con unos alambritos y ellas lograban abrirla. Alberto estaba impresionado. Bueno, pero la idea siempre fue devolverlas a su hábitat y así sucedió unos días después. Nuestros bebés ya estaban grandes y listos para decir adiós. Illusion fail and come undone.
Y este es el árbol donde creemos que hacen una vida feliz. Nos vemos en un próximo video.